Yo soy el doctor Julián Becerra Sagredo. Normalmente, desde que estudiaba yo en Suiza, en el Politécnico de Zúrich, me llamaban Julián Sagredo y así me conoce la gente como Julián Sagredo. Soy profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Sí, es curioso que hasta ahora el Instituto Nacional Electoral, antes Federal Electoral, no ha aceptado que en el 2006 hubo un fraude electoral. Eso demuestra un poco, pues, que no hay la capacidad de entender este tipo de fenómenos por parte del instituto. Está probado, más allá de toda duda, el doctor Miguel de Icaza. Incluso calculó la probabilidad de que no hubiera fraude, y es un número muy bajo que lo vamos a ver en un momento. Existe un libro que la gente puede consultar en línea del doctor Jorge Alberto López Gallardo, está en una universidad en El Paso, es investigador, donde él resume todas las investigaciones de las anomalías que se encontraron en la elección del 2006. Normalmente la gente lo que busca son inconsistencias en la elección, esto es, si se entregaron las boletas, el número de boletas correctas, entonces checan cuántos votos hay, cuántas boletas había y cuántas boletas nulas hay, cuántas sobrantes, y checa inconsistencias entre estos números. Eso puede llevar a que puedas impugnar algunas casillas, pero buscar anomalías es más un ejercicio matemático, y en este libro vienen estas anomalías, y yo, por azares del destino, pude analizar la elección del 2006, tuve acceso a los datos, de hecho toda la gente puede acceder a los datos, y hice un análisis. Yo estaba en ese momento, estaba aquí en México, pero todavía estaba estudiando el doctorado en Zúrich, y pude encontrar pruebas del fraude. Me ayudó a publicarlo Julio Astillero en La Jornada, y a partir de eso otros investigadores siguieron estos datos y pudieron probar, más allá de toda duda, el fraude. Quiero mostrarles algunos de los investigadores que participaron en estos estudios: Luis Mochán, del Instituto de Física en Cuernavaca; Víctor Romero, que está aquí en el Instituto de Física de Ciudad Universitaria; y Miguel de Icaza, que está en Querétaro. En particular, Miguel de Icaza calculó la probabilidad de que hubiera fraude electoral o de que no hubiera fraude electoral, que es el complemento. Este es el estudio que presenté en La Jornada, y esta es la lista de universidades en ciencias de la Tierra y el Instituto Federal Suizo, o Politécnico de Zúrich, como se le conoce. Es la universidad número uno en ciencias de la Tierra. Yo tuve la oportunidad de hacer mi doctorado allá, y es una universidad de mucho prestigio, lo cual también le dio mucho prestigio al estudio que yo pude hacer. Y entre las cosas que vimos todos en la elección es que tenía un comportamiento muy anómalo, en cuanto que los porcentajes de los contendientes, el azul es el Partido Acción Nacional, el café es la Coalición por el Bien de Todos, que representaba a Andrés Manuel López Obrador, y el rojo, de hecho, tiene sumado 10%, porque no se vería, estaría muy abajo, es el PRI. Y se ven unos comportamientos muy extraños, unos comportamientos espejo entre algunas gráficas. Esta misma gráfica, si yo revuelvo los datos, da esto, que sería como se tiene que ver una elección que viene verdaderamente mezclada al azar, que es que tú llegas rápidamente a un número de porcentaje y se queda constante, y por eso sirven las encuestas, porque tú puedes agarrar una muestra pequeña, digamos un 5%, aquí se puede ver, ¿no? Como un 5%, y ya se estabiliza el porcentaje, y después no importa si le sigues preguntando a millones de personas, si tu muestra está bien hecha, llegas al mismo porcentaje. Por eso funcionan las encuestas. Pero acá obviamente no se puede hacer una encuesta, depende de cuántas personas tomas, sale un número diferente. Si este fuera un comportamiento normal, las encuestas nunca servirían para nada, ¿no? Pero esta es la elección que nos presentó
el Instituto Federal Electoral en 2006. Ahora, esto ya es prueba de anomalía, pero la prueba del fraude electoral viene más con esta gráfica, porque esta es la diferencia entre Andrés Manuel y Felipe Calderón, el número de votos, conforme van llegando las casillas al cómputo. Ahora, el INE nos da, el IFE en aquel entonces, nos da varios tiempos. Uno es el tiempo en el que se capturan los datos y otro es el tiempo en el que se suben los datos al PREP. Este de acá es cómo se suben los datos al PREP y este es cómo se van capturando los datos. Y si se fijan, son dos gráficas diferentes, lo cual indica que el Instituto Federal Electoral modificó el orden de los datos. Y eso ya es una prueba de manipulación. Entonces, esto es una prueba dura de manipulación. No debería de haber manipulación. Había algo en los programas del PREP que cambiaba el orden de los datos. Y aunque sí son los mismos datos, ya que estén en un orden diferente, llama mucho la atención. En particular, que este pedacito de aquí quiere decir que iba ganando Andrés Manuel y de repente se cambia la tendencia. Estas gráficas, cuando es una elección normal, tienen que salir rectas. Y aquí lo que vemos es que son rectas por pedazos. Hay una recta aquí, hay otra recta acá, hay otra recta acá, hay otra recta acá, hay otra recta acá y hay otra recta acá. Y esto lo que quiere decir es que se cambió la tendencia de la elección a tiempo real conforme iban llegando los datos. Bueno, esta gráfica probó ya que el instituto modificó el orden de los datos, que ya es manipulación. Pero para probarles que esta gráfica tiene que ser recta, vamos a ver también las gráficas de 2012 y 2018. Nada más que antes les quiero enseñar que el doctor Miguel de Icaza tomó esta gráfica que yo hice en 2006 y algunos meses después hizo un paper que no está revisado por pares, pero es un paper muy bueno, que se llama Signos inequívocos de manipulación en el PREP, donde él calcula la probabilidad de que esta gráfica no sea resultado de que alguien la manipuló con algún programa de cómputo. Y la probabilidad de que no hubiera fraude electoral, aquí está, es de punto, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ceros y un 1. Y esto, pues, acá está 1.5 por 10 a la menos 11, es la probabilidad. Esto nos dice que efectivamente hubo un fraude electoral. Los físicos utilizan una medida que se llama 5 sigma para saber que un evento es real, y esto cumple perfectamente con el 5 sigma. Es un fraude fuera de toda duda, una manipulación de los datos fuera de toda duda. Y aquí vemos también, otra vez es la misma gráfica, pero con el orden en el que fueron capturados los datos y como nos lo mostró el Instituto Federal Electoral, obviamente cambió el orden de los datos. Es curioso que aquí se ve algo más, que es que al principio quien estaba ganando los votos era el PRI. Y hay un momento en el que se cambia la tendencia y todo el número de votos extra que se ve que le meten, porque esta es una gráfica que tendría que salir constante, es para el PAN. Entonces hubo un momento en el que se decidió ya no apoyar al candidato del PRI y mejor apoyar al candidato del PAN. Hacia el final también se ve que, bueno, la gráfica de Andrés Manuel tampoco es recta, casi se ve un poquito más, perdón, constante. Aquí no se ve tan muy constante, un poquito más que acá. Y estas gráficas son ya de 2012, esta, la diferencia entre el primero y el segundo, esta roja contra Peña Nieto, Andrés Manuel contra Peña Nieto, y esta azul, Andrés Manuel contra Josefina Vázquez Mota. Entonces, Andrés Manuel le ganó a Josefina Vázquez Mota, pero perdió contra Peña Nieto, pero siguen sin salir rectas, son dos rectas, ¿no? Hay dos rectas aquí. Y esa misma gráfica en 2018 sale perfectamente recta. Entonces, lo que los científicos desde 2006 decíamos que era una gráfica que tenía que salir recta,
Efectivamente, en 2018 sale recta. No es una elección perfecta, sí se ve un poquito un cambio de pendiente, pero es muy pequeño. Acá es muy grande, se decía que había una zona rural y una zona urbana, pero extrañamente en 2018 la zona rural desapareció, ¿no? Y esta gráfica que es recta, en 2006 se presentó de esta manera. Recta por pedazos, donde nos indica una manipulación fuera de toda duda. Como se calcula la probabilidad de que esta gráfica no sea algo natural, es precisamente viendo que un caminante al azar, para poder hacer esta gráfica, ¿qué probabilidad tendría de hacerlo de manera natural? Y pues sale esta probabilidad tan baja que es la del cálculo de Miguel de Icaza. Sí tendría el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, tener expertos independientes que pudieran hacer análisis de sus datos de manera seria, porque como ven no es realmente un análisis estadístico, es un análisis dinámico de cómo se van presentando los datos y cómo se va dando en el PREP, porque es donde tienes tú los datos a tiempo real y donde podrías hacer alguna manipulación. La diferencia entre el primero y el segundo fue de 0.56%. Eso es muy poquito, algo así como 200 mil votos. Y el Tribunal Electoral encontró 8 mil, algo así como 8 mil casillas con inconsistencias, que dada la ley en aquel momento pudo haberlas anulado. Y de hecho hay un cálculo de que con esas casillas anuladas hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador. La diferencia real entre los dos candidatos era mucho más que eso. Normalmente necesitas tener todas las actas y ese es el truco que se ha seguido desde hace mucho tiempo, no permitir la existencia de representantes de partido en las casillas y así poder modificar el acta de manera libre para los que quieren hacer trampa. Y era el caso en aquellos momentos, bueno, no es verdad, sí había representantes de casilla, no se permitió revisar los paquetes y había sospecha de que era un fraude electrónico, ¿no? Y que efectivamente los votos no correspondían a lo que estaba en las actas. En 2012 y en 2018 es diferente. La de 2018 es una elección que se ve muy limpia. La de 2012 es una elección que parece ser que fue planeada más que hecha a tiempo real, ¿no? Un fraude a tiempo real. Haría falta que los que se dedican a contar votos supieran matemáticas, porque no es un asunto de leyes el ver si se contaron bien los votos. Es un asunto científico, son datos, y ahí están, ¿no? Y ahí están los datos para analizarlos y seguimos hasta el momento sin aceptar que se tiene que mezclar la ciencia con el Instituto Electoral o que tiene que haber ciencia dentro del Instituto Electoral. El PREP es un programa de cómputo, es un programa amplio, pero tiene un programa de cómputo para recibir los datos. Normalmente es auditado por la UNAM, por otras universidades, creo que van cambiando las universidades cada elección. Puede tener puertas traseras. Todos los partidos normalmente también tienen sus equipos de cómputo recibiendo datos de la elección. En aquel momento el Bester Gordillo tenía un búnker completo para analizar la elección. Se sospecha que ella vendía el servicio de análisis de la elección y de modificación de datos, pero de eso no, yo no tengo más datos más que lo que puedo ver en los datos del INE. Estas son rectas por pedazos. Y entonces tú puedes ver que si hubiera cumplido esta recta, hubiera ganado Andrés Manuel por muchísimos votos. Y esta recta es muy exagerada. No hay votos suficientes para mantener esta tendencia. Y entonces se les acabó la tendencia, ¿no?
se les acabaron los votos para meter aquí y volvió a caer la tendencia de que va a ganar Andrés Manuel. Aquí está exactamente la misma tendencia que acá, ¿no? Esta parece ser una elección limpia, esta también. Pero como ves, si se hubiera seguido esta tendencia, de todas maneras hubiera ganado Andrés Manuel. Y entonces tuvieron que cambiar otra vez la tendencia un poquito para subirle. Y otra vez acá tenemos la misma tendencia que aquí y acá. Y entonces ya le atinaron a un punto donde ganaban por 200 mil votos. O sea, esta gráfica nos muestra que la diferencia nunca fue más allá de 500 mil votos y que, pues que de alguna manera iba a ganar Andrés Manuel y hicieron algo, pues meter más votos. Y esto lo tienes que hacer en lugares donde tú controlas las actas, donde puedes modificar las actas, y tiene algunos límites de cuántos votos podrías modificar. No puedes tampoco, al parecer sí había casillas que tenían más votos de los que deberían tener y tampoco se eliminaron, pero son muy poquitas, sí trataban de respetar eso. Y bueno, estos sí son unos volantazos, así de voy a chocar y me voy para el otro lado. Sí es muy importante tener en cuenta que esta es la misma gráfica, pero en 2012 y en 2018, o sea, son rectas. Y esta que tiene dos pedazos, es que también pues iba a ganar el PRI, pero por un margen pequeño, y de repente se viene la cargada que le llamaron rural en aquel momento, ¿no? Sin embargo, acá pues no hay nada de zona rural. Eso de la zona rural lo discutieron durante años, ¿no? Y lo justificaron de que había dos Méxicos, el rural y el... Y lo que sucede es que cuando tú metes mano en las actas te tardas. Y entonces son casillas las modificadas que llegan tarde. ¿Sí? No alcanzan a llegar tan rápido. La prueba completa del fraude, la prueba más allá de toda duda de que hubo fraude electoral es esta gráfica. Porque este pedacito de aquí no está en esta de acá. Y esto fue que alguien agarró este pedacito de datos y los movió y los puso en otro lado. Al parecer están distribuidos en algunos lugares de la gráfica. Y esto es para que tú no notaras que hubiera una, que había una tendencia a favor de Andrés Manuel al principio. Repito, los datos conforme fueron capturados. Tienen una estampilla del tiempo en el que fueron capturados y este es el tiempo en el que fueron incluidos en el PREP. Y entonces deberían de ser iguales porque ¿cuánto puede tardar un dato por la red? ¿No? Nada. Sin embargo, algunos datos tardaron horas en ser incluidos en el PREP. Y esto es que probablemente tú tomas la tendencia, calculas cómo va a salir la elección y armas tus programas para poder modificar las casillas que tienes. Sí, estas casillas, de hecho, después hay un cómputo distrital. Y en el cómputo distrital, el PRD en aquel momento, la Coalición por el Bien de Todos, solicitó que se contaran al final las casillas que estaban muy raras. Y entonces tú puedes ver en el cómputo distrital, no tengo la gráfica aquí, no es muy importante para probar el fraude, que gana Andrés Manuel durante toda la elección y al final se cruzan Andrés Manuel y Felipe Calderón porque ahí ya tuvieron que contar esas casillas raras. Entonces, de hecho, sí se aislaron incluso qué casillas tenían un resultado raro. Y eran algo así como el 15% nada más de las casillas. Entonces, con pocas casillas que pueden modificar, llegaron a modificar esta elección. Ahora, es una operación donde necesitas dinero, porque es una operación que necesita corrupción. Y lo que probablemente pasó en 2018 es que no había presupuesto, porque se ve que estaba súper limpia. Entonces, es ese baile montañoso que acabamos de ver en la otra gráfica, aquí es una recta, porque debe de ser recta. O sea, la tendencia, ¿cómo va aumentando la diferencia entre el primero y el segundo en número de votos? Es una recta para mantener el porcentaje constante.
Y acá otra vez, ¿no? Lo de 2012, la zona rural, que probablemente no haya sido un fraude electrónico. Aquí no se puede ver si fue electrónico o no. Probablemente haya sido una operación muy grande de compra de votos, porque hay dos tendencias, ¿no? A los que no les puedes comprar el voto y a los que sí les puedes comprar el voto, o las casillas que sí puedes modificar, ¿no? Es muy curioso que esa zona rural de repente salió de la ignorancia tan rápidamente en 6 años, ¿no? Y se volvió completamente limpia, ¿no? O sea, si no tuviéramos, en 2006 era difícil convencer a mucha gente porque no conocían cómo se tiene que ver la gráfica de verdad. Pero ahora, después de 2018, vemos que efectivamente esto, pues, no tiene nada que ver con una recta. Pero como ya sabemos que tiene que ser recta, podemos ver que es recta por pedazos y entender qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Al parecer las actas sí estuvieron modificadas manualmente, porque esas las tienes que contar en el cómputo distrital. También Salinas, en su fraude en 88, él se defendía diciendo que las actas decían que él había ganado. Sin embargo, tampoco se revisaron las casillas. Esto es porque se fue ganando democracia poco a poco. Lo que podemos ver ahora es que sí ha mejorado la calidad de la democracia, ¿no? Esto no es democracia en 2006, entonces quien la defienda en 2006 está cometiendo, pues, un error, tal vez de ignorancia, en el mejor de los casos. En 2018 también vemos que es una democracia que no funciona en cierta zona que le llamaron rural, ¿no? Entonces podemos decir, bueno, allá no hay realmente una democracia. Me van a decir que es un comportamiento que sí es democrático, pero no puede haber una discontinuidad tan fuerte de una zona a otra, ¿no? Incluso geográficamente no existe esto de zonas, así uno como en el desierto y la otra en la ciudad, ¿no? Son cosas que cambian continuamente de una zona a otra. Y en 2018, que no se ve ningún tipo de zona ni ningún tipo de modificación, ¿no? Por cuánto hubiera ganado AMLO, miren, aquí podemos ver 150 mil votos más o menos en 10%, y entonces lo multiplicamos por 10, ¿no? Y nos da 1.500.000 votos a favor de Andrés Manuel. Sí, porque como son rectas, aunque va a decir Calderón que la recta buena es esta, ¿no? Y que AMLO le hizo fraude y que entonces no le pudo ganar como por, ¿no?, 5 millones de votos, ¿no? Pero en realidad esta recta, cuando con un microscopio la analizas, ves que son casillas muy gordas que aparecen constantemente, a cierta distancia una de la otra. O sea, si es un programa de cómputo que veía qué diferencia había y metía una casilla muy gorda o un conjunto de casillas gordas. Entonces, hay otra parte de este estudio que pueden buscar. Este estudio se puede encontrar en la red, todavía lo tiene Luis Mochan en su página web. Y ahí pueden encontrar también el cálculo. Tú puedes quitarle. Los físicos sabemos muy bien detectar datos que son falsos. Y entonces lo que hacemos es que los quitamos, ¿no? Eso le pueden decir cuchareo, pero tú, entendiendo que alguien te está metiendo datos falsos o ruido, tú puedes también quitarlo. Y eso fue lo que hice al final del estudio, y ahí se encuentra con qué porcentaje hubiera ganado Andrés Manuel, aunque eso puede ser más ilustrativo si alguien quiere saber por cuánto hubiera ganado. Lo más importante es ver que hubo una manipulación de los datos en el IFE, porque después de capturados, ya los datos son del IFE. Ya no es la gente, ni que se llevaron las boletas, ni o que es la zona rural. Esto lo modificó el IFE. Y los datos ya están modificados desde acá, porque no hay unos datos en la captura y otros datos en el PREP. Son los mismos datos, ¿eh? Los modificas como hacia atrás, ¿no?
Pero la fecha no se las puedes quitar. La estampa de a qué hora se capturó, esa no se la puedes quitar. Ahora, hay algo muy peligroso que es que el INE ahora ha estado aprendiendo cómo hacer que no detectemos estos fraudes y nos empieza a quitar las estampas de tiempo de cuando se capturan los datos y lo empieza a cambiar. Y debería de ser al revés, deberíamos de tener más estampas de tiempo, no solo de cuando se captura, sino de cómo se traslada, cuando llega y cuando se mete al PREP, ¿no? Más transparencia. Ahora, si es suficientemente transparente porque los datos están para toda la gente y se pueden analizar, pero no sirve de nada porque no existe un mecanismo de rendición de cuentas, dado que no tienen el conocimiento para entender la estadística, aunque ustedes acaban de ver que no se necesita ser un experto para entender lo que está pasando, ¿no? Ahora ya comparando con el 2018.